En el cáncer de mama, la etapa de desarrollo en la que se realiza el diagnóstico determina completamente la tasa de supervivencia. De hecho, el potencial de curación de esta patología, si se detecta en su etapa inicial, es prácticamente del 100%. Aunque es importante investigar en las posibles curas para la enfermedad, uno de los grandes retos de la ciencia es apuntalar el diagnóstico precoz. Por ello, es muy loable que el Instituto Politécnico Nacional pusiera en marcha el pasado 19 de octubre el primer laboratorio de sistemas para diagnóstico y tratamiento de cáncer que cuenta con avanzadas e innovadoras herramientas animadas por nanotecnología e inteligencia artificial para detectar anormalidades de forma temprana en la mama. He aquí lo relevante, porque hoy las mujeres y hombres que lo sufren pueden contar con una opción de detección temprana de cáncer de seno con inteligencia artificial, un hecho esperanzador. Ubicado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, este laboratorio a disposición de la Sociedad Mexicana tiene un equipo de trabajo de 60 integrantes divididos entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Posee un sistema informático para la detección de asimetría en imágenes mamográficas y para la segmentación de la piel del seno. Lo medular es que el laboratorio cuenta con un sistema de inteligencia artificial al que le introdujeron datos de mastografías de mujeres enfermas para enseñarle a pensar como lo hace un médico. De esta forma, al llegar a un nuevo caso, el sistema podrá identificar la etapa clínica del avance del tumor. En otros términos, lo que se ha logrado es la puesta en pie de un sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías para determinación del riesgo de cáncer. Según sus creadores, este sistema automatizado no pretende sustituir a los médicos, sino que sea una herramienta que les facilite su tarea. El propósito es agilizar el análisis preciso de las mamografías, ganar tiempo y definir lo más rápido posible si hay riesgo o no. Cabe recordar que el diagnóstico de los cánceres en etapas preliminares los hace mucho más curables. El laboratorio del IPN tiene capacidad para analizar más de 13.000 mastografías a través de la nanotecnología e inteligencia artificial y busca detectar anormalidades de forma temprana en el seno, logrando una precisión del 83%. Aunque el desafío es descomunal, los miembros del laboratorio confían en que la suma de la inteligencia artificial y la nanotecnología a los programas de detección de cáncer de mama, mastografía y examen clínico serán más eficaces para reducir la mortalidad.